Radio 4, el viento de la revolución. Hola, ¿vienes pronto? Sí, supongo. ¿Estás bien, Víctor? Pareces un poco distraído. ¿Eh? Estoy bien. ¿Cómo estás hoy, Vlad? Bueno, igual que siempre. ¿Y tú, Víctor? Últimamente vienes todos los días. ¿No preferirías estar jugando al fútbol? Sí, supongo. ¿Supones? Podrías ser el mejor jugador de todo el país, Víctor. No como yo. Ya lo sé, hermano, pero el fútbol ya no es lo que era. Se ha vuelto más complicado. No es el fútbol que tú conocías. Lo siento.
Te entiendo. Algún día podrás volver a jugar. Me encargaré de conseguir el dinero para tu operación. No, ni se te ocurra. Para operarme las piernas me tendría que ir al extranjero. Y eso es algo que nunca nos podríamos permitir. Chicos, ¿puedo ayudaros con algo? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Tenemos una cosa tuya! Thank you.
¡Por favor, Drac, espera! ¡No te vayas! ¡Piensa en lo que estás haciendo! ¡No! ¡Sois vosotros los que tenéis que pensar un poco! Si os seguís enfrentando al sector quinto, solo lograréis empeorar la situación. ¡No! ¡Drac! ¡Hemos llegado juntos hasta aquí! Si abandonas ahora, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano, tú. Yo solo quería que me subieran las notas. No puedo dejar que me baje la media ahora. Creo que tenemos diferentes prioridades. ¿Vas a dejar el fútbol de lado, Doug? Sí. ¡Eso creo! ¡Nos vemos! ¡Dag! Ya es mala suerte que Dag nos deje en un momento así. Se nos va a hacer cuesta arriba. Arion, es todo culpa tuya. Si no hubieras entrado en el equipo, no estaríamos en este follón. Ya sabemos que el fútbol está corrupto hasta la médula. Con todo y con eso, nunca lo abandonamos porque nos encantaba jugar. Y ahora nos lo estás quitando. ¿Qué? Yo no quería quitaros nada, sino jugar al auténtico fútbol. Sí, y mira para lo que ha servido. El equipo no se está viniendo abajo por el sector quinto, sino por tu culpa. Pero... si yo solo... Esta vez tendremos que enfrentarnos a unos rivales muy fuertes. Me pregunto qué haría Jude en mi lugar. Parece que por fin lo han pillado. Esta rebelión es completamente absurda. No consiguen más que cansarse inútilmente. Thank you.
Bueno, chicos, ¿habéis decidido ya qué vais a hacer? Yo me quiero enfrentar al sector quinto. Me voy a entrenar a la ribera ya mismo. Bien dicho, JP. Voy contigo. Ricardo. Entrenador, llevaba mucho tiempo queriendo jugar como estamos jugando ahora. No sabe lo mucho que significa para mí. No quiero parar ahora. Me dan igual las consecuencias. Y tampoco pienso huir. Asumiré la responsabilidad de mis actos. Como capitán, he pasado mucho tiempo pensando en mis compañeros. Pero al final, solo podía pensar en mí mismo. ¿Y qué es lo que te preocupa? Yo no sé qué hacer. No tengo claro cuál es el camino que debo seguir. Tranquilo, Ricardo. Muy pronto lo descubrirás. Eso espero. Perdón por llegar tarde, Vlad. ¿Cómo estás? Venga, piernas. ¡Moveos de una vez! ¿Por qué no me hacéis caso? Por favor, moveos como antes. Solo quiero salir al terreno de juego una vez más. Mi sueño era jugar ante el mundo entero. El fútbol sigue siendo mi vida. Incluso ahora. No puedo ni quiero rendirme. Es mi pasión. Vlad, tienes que hundir a Serwin. Si no,
tu hermano nunca volverá a caminar. ¿De qué me estoy preocupando? Tengo muy claro lo que quiero desde el día en que me uní al sector quinto. ¡Ah, Víctor! ¡No te había visto! Vlad, escúchame. Voy a conseguir el dinero de tu operación. Es injusto que sea yo el que juegue al fútbol y no tú. ¡Víctor! Thank you.
¿Qué estás haciendo? ¡Aparta!
Vosotros. ¡Vosotros no tenéis derecho a decir nada del fútbol! Yo pensaba que querías destruir el fútbol. Ya lo creo. Voy a destruir este fútbol tan corrupto y despreciable. Y lo haré con mis propias manos. Muy bien, prestad atención. Os voy a enseñar lo que es el auténtico fútbol. Comadreja traidora. Entrenador Evans. Usted sabía que Blaze se comportaría así, ¿no? Simplemente sabía que Víctor adora el fútbol, por mucho que se empeñe en negarlo. ¡Qué primera parte más intensa! Los chicos están para el arrastre. ¡Arion! ¿Estás bien? Sí, todavía me quedan fuerzas para seguir dándolo todo en la segunda parte. Y a mí, tengo muchas ganas de bajarles los humos a nuestros oponentes. ¡Espera, Gaby! Si sales al campo con una lesión así, es posible que no puedas volver a jugar nunca más. Pero, si no ganamos este partido, quizás no podamos volver a jugar al auténtico fútbol nunca más. Pase lo que pase, pienso hacer todo lo que esté en mi mano para proteger nuestro fútbol. Gaby, ¿realmente estás dispuesto a todo? ¡Onda! ¡Changcheng! ¡Balzac! ¡Que ve! ¡Y tú también, Peabody! ¿No se os sale el corazón del pecho al ver a vuestros compañeros? Habéis entrenado juntos y trabajado codo con codo hasta la extenuación. Sois un equipo. Cuando los veis luchando en el terreno de juego como si sus vidas dependieran de ello, ¿no sentís nada? Estoy seguro de que sabéis de qué hablo. Al igual que vuestros compañeros, vosotros también queréis salvar el fútbol. ¡Entrenador! ¡Es que no le falta razón! Sí, entrenador. Quiero salir al campo y dejar las cosas claras a esos gallitos. Me da igual a quién nos enfrentemos. Ya es hora de que protejamos el fútbol que queremos jugar. ¡Así se habla, Subaru! Seguro que el fútbol se ha puesto muy contento al oírte. Vale, yo también me apunto. No voy a dejar que sigan haciendo daño a mis amigos, tú. ¿Y yo? No pienso quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Si no queda más remedio.
esto. Pues entonces, supongo que podéis contar conmigo también. ¡Lo has conseguido, Mark! ¡Los has convencido a todos! ¡Eso parece! Bueno, chicos, parece que esto es un partido de verdad. Propongo que salgamos al campo y les demos un espectáculo inolvidable. ¡Sí!
vuelto a conseguir! ¡Olé! ¡Somos los mejores! ¡Nos has llevado a la semifinal, capitán! ¡No me lo puedo creer! ¡Los hemos dejado a la altura del Betún! ¡Es el fin! ¡Está claro que de esta no salimos! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Déjate de dramas, hombre! ¡Solo tenemos que seguir ganando y ya está! ¡Tienes razón! Además, el fútbol es más divertido cuando juegas a tu manera, tú. De eso no cabe ninguna duda. Habéis jugado todos muy bien. Esta es vuestra primera victoria de verdad. Y la habéis logrado juntos como un equipo. Aún así, nos queda un largo camino por delante. El sector quinto intentará doblegarnos por todos los medios. A mí me da la impresión de que nuestros jugadores podrán enfrentarse a lo que sea. No puedo creer que nos hayamos dejado ganar por esos pánfilos. ¡Qué decepción, Infinity! El sector quinto no necesita imperiales inútiles. Veo bastante negro tu futuro. ¡No! ¡Espere! ¡Rayos! ¿Y para esto nos hemos entregado en cuerpo y alma? ¡Lo hemos dado todo! Patético. ¡Víctor! ¡Gracias por todo lo que has hecho hoy! ¿Es que no te ha quedado claro aún? No estoy haciendo nada por vosotros. Lo que pasa es que no aguanto a esa panda. Y punto en boca. Vale. Gracias de todas. Blade, has desobedecido las órdenes. Oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado en el camino imperial? Ni tanto, si no se habla de otra cosa. Al parecer, un imperial de primera categoría desobedeció las órdenes del sector quinto. ¿Cómo se llamaba? ¿Blade? Eso, Víctor Blade. Pues se le va a caer el pelo. ¿Habéis dicho Víctor Blade? ¿Lo conoces? ¿Cómo podría olvidarlo? Se fugó de la isla delante de mis narices, pero algún día nos volveremos a encontrar. ¡Víctor Blade, mi mayor rival! ¡Comandante! Ha habido un cambio en nuestro partido de semifinales. ¿Qué tipo de cambio? Ahora va a jugar la Royal Academy contra el Instituto Raimond. Parece que nos enfrentaremos al Raimond, señor. Así que volvemos a vernos las caras, Raimond. Esto tiene que ser cosa del destino. ¡No aceptaremos las órdenes del sector quinto! ¡Hay que salvar al fútbol como sea! ¡Pero nos han enviado un rival inesperado! ¡Todo saldrá bien! ¿Verdad? ¡Descúbrelo en Partido contra la Roma!